Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones Liliana Varela, Patricia Ortiz, por sostener un ciclo hace ya muchos años, 8 o 10 puede ser. 8 o 10 años. Ah, bueno, bueno. 8 sin IVA, pero me acuerdo que estuve varias veces y allá por el principio, no sé si en 2010, 2011, algo así. Bueno, vamos a la presentación. Gracias por vuestra presencia. Y gracias Gloria Kuchin por haberme elegido para presentar Cambio de Lugar. Digo esto por el volumen y la calidad de la construcción que tiene esta novela, como así también por los hechos que desarrolla con una pluma elocuente y definida. En general, en las presentaciones intento hacer una referencia en general y no especificidades que se encuentran obviamente en la obra. Sumergido en la trama de esta novela, la que he leído con ganas, con pasión, atrapa desde todos los lugares posibles, tanto en la caracterización de los personajes, el juego de ellos que se manifiesta por la ambientación digo en el tiempo, como lugares absolutamente perceptibles en andariveles donde transcurre la trama. Se manifiesta la escritora con una riqueza de lenguaje, con la amplitud de opciones dentro del mismo relato, en una estética cuidado, en la elaboración de un tema muy difícil que ella aborda con inquietud. Y lo hace con el conocimiento de los espacios, del ritmo, del tempo justo, que logra fuerza de talento y, a mi entender, transita en las impresas descriptivas que en general y por tal motivo suelen ser profundas. O bien logra abordar al lector desde una narrativa que desliza con altura literaria, pero también de accesible lectura. Refleja un conocimiento certero de los lugares por donde transcurren los personajes y la historia. Interpela de un modo permanente. Nos transporta a situaciones, a un tiempo o bien a una geografía de años difíciles que para quienes los hemos transitado, con algunos años encima, por lo menos en mi caso, y otros que conocen por pertenecer a una etapa muy reciente de nuestra historia, de la que aún perduran heridas difíciles de cicatrizar. Encara con la altura de una escritora que conoce el escenario narrativo, como así también las situaciones que nos ofrece. Yo no voy a hablar de los personajes, los voy a luego mencionar, que se consagran con la riqueza con que Gloria los identifica, en la carnadura de cada uno, en la personalidad, esos miedos, el horror, las circunstancias, el amor, la plenitud de vivencias, encuentros, desencuentros, amores, desamores, pero también nos introduce en paisajes que van desde esos bares emblemáticos de una ciudad vertiginosa, caótica, la que describió Art, por ejemplo, que apela Gloria en la novela. El mítico Café La Paz, barrio característico de la ciudad, Villa Crespo, el Parque Lezama, o La Boca, por donde transcurre una parte fundamental y fundante de historia, barrio, suburbio y melodía. Nos encontramos en Café de la Calle Sarmiento, en el centro, en el tren, los viajes y los cantos urbanos que dibujan la cruenta situación del horror combinando el amor y la esperanza. El universo de Cambio de Lugar es amplio, nos contiene e ilustra, es una novela plural e integradora. Artistas plásticos, escenógrafos, obras de teatro, sitios donde Buenos Aires desarrolló gran parte de su acervo cultural y pertenece a nuestro patrimonio. A nuestro patrimonio cultural que la autora rescata y fundamenta a través de sus creaciones, de esos hombres y mujeres sensibles que habitaron, sufrieron, lucharon en una etapa significativa y seguramente trágica de nuestra historia. Nos ubica en los años 70, precisamente, o más precisamente, 76, 78, 79, una dictadura sangrienta que azotó el país, cuyas secuelas permanecen en el dolor de profundas entrañas. Ifar y su hijo Nico, estos seis personajes, y Álvaro Rodríguez, y Rodolfo y Ángela,
dije que no haría referencia a ellos, pero tampoco voy a introducir comentario que los identifique, los menciono solamente porque aquí adquieren vigencia en este bello relato para leer, en esta novela, Cambio de Lugar, que tal vez sea el cambio de lugar de Gloria, el de ustedes, el mío, el de todos quienes nos identificamos con una historia política, social, cultural, que todavía y felizmente nos convoca. El acierto de la novela por indagar en conflictos no superados, en ámbitos que se fueron desdibujando, pero que a pura prepotencia de lucha y de talento se entrelazan en una novela que sin duda en muchos de los casos permanecen indisolublemente ligados a nuestras raíces. Para mí ha sido un recorrido imprescindible. Encontré ardores y aljibes, amigos del canto y la guitarra, del amor y el paisaje, de la lucha y la esperanza, o bien un reencuentro con aquellos con quienes por razones de afecto, amistad, afinidad, ideas, permanecen en la retina de la memoria y el corazón. En el epílogo, Gloria, con muy buen criterio, señala el origen y el cierre de una trilogía, Partidas de Naipes y otros amuletos, declarada de interés del Consejo Deliberante del municipio de Morón, Libro de Juegos y la primer novela Chovina en Parque Lezama, y Cambio de Lugar. Yo no voy a leer, tenía planeado hacerlo porque lo pueden leer ustedes en la novela, pero voy a decir que dejé para el final la introducción que hace la propia Gloria en la dedicatoria. ¿Por qué para el final? Y está al principio, porque dice, lo dedica a los grandes artistas que me iluminaron en aquellos tiempos de oscuridad, oscuridad con O mayúscula. Con criterio, y finalizo, invita en esta obra la celebración, al esplendor, a esos vientos de la aurora para cortar la distancia de la desmesura, seguir las huellas de otro modo, o por lo menos intentarlo. Siempre en la literatura conmueve el destino de armar historias con palabras. Como decía nuestro común amigo Tejada Gómez, hornear el pan con la frescura del día, llevarlo dorado a la mesa con un mantel de luces y de afectos. Esto lo digo yo. Es un estruendo de voz la voz de Gloria. Significa que utiliza un bordado de hechos con la pureza de las ideas y la eficacia de los contenidos. Gloria Arcusin pertenece al universo de los grandes autores y tiene los rasgos de los grandes, por la rectitud de los gestos literarios, por ese amanecer permanente de una voz que califica las cumbres de una lengua que le pertenece. Gracias nuevamente, Gloria, por esta entrega que guardaremos en el cofre sensible de la literatura y que vamos a abrir nuevamente cuando nos sorprendas con otros cambios de lugar u otros personajes, historias tan genuinas e intensas, donde se combine el estudio, el análisis, la definición, una mordedura de piel y del paisaje que tanto disfrutamos. Felicitaciones por esta bella aventura y por compartirla. Nos conocimos hace muchos años, compartimos muchos amigos, historias, algunas muy duras y la mayoría tal cual. Hola. Bueno, yo voy a comentar un poco la, porque estas tres novelas, ¿no? Que bueno, Norberto acaba de hablar de. Me voy a presentar. Alejo Vasco Arcusin es el autor de las ediciones artesanales del libro de juegos, que allá lo pueden mirar, pueden tocarlas, y del libro de arte sobre cambio de lugar. Un ejemplar único que después pueden pasar y en la mesita que está allá, en la zona misteriosa del bar, todo bar, como una zona luminosa y una parte que uno dice, paso, voy hacia el fondo, ¿no? Bueno, está allá. Ya que tengo el micrófono, digo gracias Patricia, gracias Liliana por esta hermosa invitación, por supuesto.
y los dejo con Alejo, que les va a hablar de la parte plástica, porque en estas tres novelas hay todo un trabajo de plástica, de artes visuales. Bueno, ahí está, sí, se escucha mucho mejor. Lo que estaba comentando antes es que estas tres novelas tienen un entrecruzamiento con lo visual muy fuerte, y siempre es como que charlamos o tratamos como de conectarlas, ¿no? Como que cada vez tratamos como de hilar más fino, encontrando algún puente, cuál es el puente más grande. Varios puentes, ¿no? Los cruzan, pero creo que hay un puente que lo descubrí no hace mucho, que es en los dibujos de partidas, de naipes y otros amuletos, y del libro de juegos novela y de cambio de lugar. Los dibujos son de Federico Mañana, me dice acá. Tienen un trabajo muy particular con lo simbólico. Tienen una gran cantidad de que está totalmente extraído del texto, y trabaja lo simbólico en cada uno de estos dibujos, y es uno de los puentes que cruza las tres novelas. Es impactante ese trabajo, porque no es va creciendo en lo simbólico, y a su vez se va poblando de una bruma que transforma lo visual con estos elementos simbólicos, tenido de algo totalmente textil, que es algo que la escritora también lo trabaja, y como que va creciendo medio a la par, como que se va desarrollando de lo simbólico a esta cuestión textil, que me parece muy importante, ¿no? Que se va poblando de una bruma textil. Me parece que es una de las características que es interesante de pensar de los dibujos de Federico Mañanes, que es, bueno, la última novela es como que estalla esta cuestión de esta bruma. En partidas se ve como los personajes y las cuestiones simbólicas más flotantes, ¿no? Me parece que es algo interesante para pensar, y se pueden ver allá los libros con los dibujos de estas novelas. Así que bueno, eso más o menos quería dar una impresión de los dibujos de Federico Mañanes. Y también está una edición artesanal que hice yo sobre libro de juegos, y un libro de artista sobre cambio de lugar, donde también es como que el juego textil crece. Si se acercan y lo ven, van a poder experimentar esta cuestión de la bruma textil. Así que bueno, la dejo con la autora. Cruzaron hoy sobre la manera en que traté de trabajar sobre esta. En realidad es una tetralogía, porque las tres novelas que nombró Norberto, gracias, le quiero agradecer por todo lo que dijo, pero es demasiado, ¿eh? No le hagan caso, está teñido de afecto. Que se llama Llovizna Parque Les Ama, que es una novela, es el origen, digamos, de todo esto. Pero no quiero irme por las ramas, porque los árboles son grandes y las ramas se tardan en recorrer. Bueno, lo toman así, no le voy a dar muchas explicaciones, lo leo como si fueran anotaciones. Cartografía familiar.
Exploración del origen de cada personaje, sin orden temporal, que se vaya armando en el entretejido de la misma narración, ¿no es cierto? Trilogía, esa cartografía en cada novela tiene una búsqueda diferente, diferentes cuestiones en el mismo territorio. Por eso, la búsqueda es siempre un regreso al mismo lugar. Esquina del conurbano de Buenos Aires, barrio, provincia, país, mundo, mundo migrante en constante cambio y movimiento. Lo migrante tiene muchísima importancia en esta última novela, donde el pensamiento es: estoy aquí, pero hubo gente que tomó barcos desde otra parte del mundo. Esas grandes, esas migraciones que uno a veces las toma en grande, pero llevadas a lo íntimo de cada vida, pensar que se comenzaron en los Alpes italianos o en las estepas rusas o en Medio Oriente o mismo en Latinoamérica y demás, bueno, lo cambiante y migrante, pero no hablo más. Les voy a leer unas rafaguitas de una de estas novelas. Se desarrolla en dos planos, uno en el barrio de La Boca, un grupo de artistas, pero no les voy a contar mucho, no voy a hacer como esa gente cuenta toda la novela. Y la segunda parte, digamos, se va entretejiendo con otra parte que se entrecruzan, que se llama Irreal, que es una historia real de un periodista que era el jefe de redacción del diario Crónica. Pues en México esta novela la editó la Universidad de Guadalajara como novela histórica. Y tuvo un episodio en el que estuvo secuestrado un tiempo, pero no les cuento por qué nada en esos años oscuros. Esto sucede en el lugar en que este personaje está. Esta es una manera de decir, ¿no? Ahí está, lo escucho otra vez. Sí, es un cura, no lo puedo creer. Está diciendo: serenidad, hijo, debes tener serenidad. No puede ser un cura. ¿Cómo va a estar en este lugar? ¿Para qué? Pasan arrastrando a alguien. Tal vez es a quien le dice esas palabras. Yo no escucho muy bien. Por eso tal vez me llega todo como apagado, o porque estoy apartado, como me pareció antes. ¿Pero por qué yo estaría aparte? ¿O todos estarán en celdas y los tipos y el cura entran en cada una? No sé. Alguien al pasar murmuraba: no, 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 bajito, como en un susurro. Era una mujer, un bebé. Eso es el llanto de un bebé. Esto es una pesadilla. No puede ser que esté pasando esto. Otro párrafo. Rodolfo, te llamas Rodolfo Cuenco y estás vivo, y vas a ir a visitar a tu vieja. Rodolfo, cuando salgas de acá, lo primero que vas a hacer, pase lo que pase, llamar a casa de Ángela, y después lo que vas a hacer es ir a casa de mamá a comer ese guiso de lentejas con ese olorcito a cebollas fritas. Eso. Cuando salgas de acá, te vas a dejar de comprar porquerías hechas y vas a cocinar comida casera, calentita, con aromas, con vapor que huele a laurel. Eso. Vas a traer hojas de laurel del árbol del jardín en Zárate. Mamá. Mamá.